Hola, yo soy Ana. Y yo soy Diego. Y somos el colectivo La Crocante, estación creativa itinerante. Y queremos enseñarte en este video a hacer un fanzine. Hoy trabajaremos con elementos de la historia de los teatros en Bucaramanga. Primero, queremos contarte que un fanzine es una publicación no profesional producida sobre un tema cultural, que puede ser literario, musical, historietístico o teatral. Y sirve para mostrar tu historia a personas que contigo compartan el mismo interés. Cualquier persona que quiera transmitir una idea o contar una historia sobre un tema en particular puede hacer un fanzine, es decir, tú, yo, nuestros amigos, familiares y conocidos. Hacer un fanzine es muy fácil y divertido. Necesitas creatividad, imaginación y otros elementos como papel blanco, papel de colores, papel periódico, tijeras, pegante, elementos para escribir y pintar como lápices de colores, plumones, marcadores, entre otros. Y lo más importante, una historia que quieras contar. Bueno, llegó el momento de crear tu propio fanzine. Para hacer la base del trabajo, toma una hoja de papel y córtala por el centro. Ahora, esta, dóblala por la mitad intentando crear una especie de libro pequeño. Puedes poner la cantidad de hojas que quieras. Comienza con la portada. Usa un título creativo. A este le pondremos Teatros Bucaramanga. Y hazle un dibujo relacionado con el tema. Recuerda que puedes usar muchos materiales, recortes, marcadores, pinturas. Luego, diseña las páginas internas. Cuéntale a todos lo que quieres comunicar por medio de textos, dibujos, fotos, recortes. Nosotros hicimos dibujos inspirados en los teatros de Bucaramanga y también escribimos algunos datos sobre algunos de ellos. No olvides ponerle tu nombre. Recuerda, tú eres el artista que ha creado esta maravillosa obra llamada fanzine teatral. Y por último, para compartir tu fanzine, tómale fotos y usa internet como medio de difusión. Así llegarás a muchas personas en todo el mundo, además de ser amigable con el medio ambiente.